Hola amigos de Carangas, por aquí también, hola. Hola amigos de Carangas. Hoy tenemos compañía, mirad, se llama Nacho. Saluda, por lo menos, di hola otra vez. Buenas. Pues para que no lo sepáis, que seguramente no lo sepáis nadie, ya lo digo yo porque esto es novedad. Nacho es uno de nuestros lectores que cuando colgamos las fotos en Instagram y en Facebook, pues nos escribió diciendo que le molaba mucho el coche y que si podíamos contar con él o si podíamos llevar para enseñarle el coche. Y da la casualidad que hemos coincidido y aquí está con nosotros, así que hoy vamos a hacer la prueba con él. Ahora le meteremos en un marrón y le preguntaremos qué impresiones le ha dado cuando entre, porque la acabo de recoger hace 5 minutos. Os preguntaréis, ¿y qué coche estamos probando? Pues estamos probando un Toyota GT86, la versión de este año 2018, que recibe unas cuantas novedades con respecto, bueno, a su variante del 2017. ¿Qué trae nuevo? Pues mira, por un lado, por ejemplo, en cuanto a diseño exterior ha cambiado un poquito lo que es el paragolpes, que ahora es un pelín más bajo, ha sufrido un rediseño muy ligero. Los faros, los pilotos traseros LED. Y bueno, pues así suena, que lo sepáis. ¿Qué ha cambiado más? Aparte del rediseño del paragolpes, que ahora es un pelín más bajo, el capó más afilado y los faros, bueno, las llantas, lleva unas nuevas llantas en gris, una especie de gris antracita, muy molonas. Yo creo que le visten mucho más a las que tenía el modelo anterior, que eran las mismas que montaba el Subaru 2017, el BRZ, que probamos, por cierto, probamos, ahora pondremos por aquí arriba el tag para que lo veáis. Y ahora, ¿qué más recibe? Bueno, pues una de las grandes novedades que a nosotros nos ha molado mucho, no sé si me oiréis muy bien porque es poco ruidoso el coche, suena muy bien, enamora, es que recibe unos frenos, un equipo de frenos firmado por la marca italiana Brembo. Para el que no lo sepáis, Brembo hace tapas de Colacao, hace unos frenos pata negra, entonces lleva frenos de 326 delante y 316 detrás. Ole, ahora os pasaremos de todo esto que estamos hablando. Pues os voy a hacer ahora pasaditas, como sabéis, con la cámara por fuera, por los frenos, y vais a ver qué ajustaditos quedan. Deciros que frenan la leche, o sea, frenan de la leche. Le hemos dado zapatilla y desde luego, vamos, por lo que hemos podido comprobar, no se fatigan, o por lo menos tardan en fatigarse muchísimo. Nosotros no hemos llegado a ese límite. Y frenan mucho más, fijaros lo que os digo, de lo que admiten las ruedas. ¿Por qué digo esto? ¡Bang! Porque sigue llevando las Michelin Pilot Primacy que llevaba el Subaru BRZ, que también dijimos que por qué llevaba esas ruedas, que están guay para un utilitario, vamos a decir, un poco deportivo, un coche, una berlina, pero para un deportivo puro como es este, pues yo esperaba que llevara por lo menos unas Pilot Sport o unas PS4, no vamos a decir unos semi-slick, pero sí algo un poquito más deportivo. Entonces, ¿qué pasa? Que como frena tanto, a la mínima que dosifiques un poco mal, pues has bloqueado el tren delantero. Bueno, eso es una solución muy fácil, le cambio las ruedas y punto. Ya está, el coche sigue siendo la leche. ¿Qué más os tenemos que decir de novedades? Bueno, pues el interior añade... el interior es prácticamente igual, ¿eh? El coche, para el que no lo sepa, es calcado al BRZ, es el mismo coche, el BRZ que probamos. Lo único que varía con respecto al BRZ es en los relojes, que es, mira, lo vais a ver por aquí seguramente, que es blanco, en el caso del BRZ era negro. El interior es igual, cambia el logo, que pone aquí GT86... El pelito, que estos pelitos, a Jorge le gusta mucho que diga pelito, alcántara, lo que es estas piezas y los paneles de las puertas es alcántara, en el BRZ eran de cuero. Vamos a, independientemente que os ponga, que lo veáis por esta cámara, ahora pasaré por el interior. Y prácticamente todos igual, las manecillas, que quizás estos son un poco más angulosas, y en el BRZ eran redondas, los mandos son iguales, el equipamiento es el mismo. La radio varía, porque la radio que traía el Subaru es la con el Subaru Starlink, que es independiente, y esta es pues la Toyota, creo que se llama la Touch to Go o la Touch Go 2. Me vais a tirar de las orejas, Toyota, porque no me sé el nombre de memoria, pero que lleva navegador, ¿vale? Y eso sí, no tiene conectividad con Android Auto ni Apple Car, cosa que, bueno, siempre lo decimos en los Toyota, que es una cosa que tenéis pendiente. ¿Qué más? ¿Qué más podemos decir del interior? Los asientos son iguales, exactamente iguales. En el BRZ llevan el logo BRZ en rojo, aquí no, y las costuras son blancas. El resto es exactamente igual. Y me diréis, ya, pero es que yo no sé cuál es el BRZ. Bueno, vale, pues os explicamos. Vamos a hacer una pasada por el interior, os vamos a enseñar los asientos.
que son unos semi buckets que envuelven muy bien el cuerpo. De hecho, vamos aquí embutidos. No sé, Nacho, ¿qué te parecen los asientos? Sí, la verdad que sí. Yo, pues mira, eso, Nacho todavía no se había montado en el coche y lo primero que ha dicho, digo, ahí va, chaval, vaya asientacas. Pues sí, recoge muy bien, son muy cómodos, te dan una postura muy racing, van muy pegados al suelo, por lo tanto, o sea, la postura de conducción es idónea. Pues vamos a contar motor que lleva, para el que no lo sepa, os explico cómo va el coche y luego ya hacemos unos detallitos poquitos, no quiero entretener mucho ni aburrir con esta prueba. Motor, sigue llevando el mismo motor, el 2.0 Boxer de origen Subaru Toyota, que rinde 200 caballos, nada, muy bajito de vueltas, a 7000 vueltas nada más, lo da todo arriba, y el par de 205 Newton. Lo diréis, sí, todo el mundo dice que está muy descafeinado, que no corre, pues bueno, sí, no tiene el patadón del turbo, ya lo dijimos cuando el Subaru. No tiene el patadón del turbo, pero precisamente esto es lo bonito del coche, que es un coche muy puro, que corre cuando vas muy alto de vueltas, es a partir de 5.500-6.000 vueltas, corre de las 6.000 hasta el corte, que son 7.400. Ahí, si lo consigues mantener en esa franja, el coche va a correr mucho. Otra cosa es que lo quieras llevar como un turbo o como un diésel, que lo lleves a 2.000 vueltas y el coche, pues obviamente, pues no te va a responder. Te responde, pero lentamente. Entonces, el nervio y la garra, los 200 caballos que dice la gente que no tienen, ahí están, ahí arriba. Hay que buscarlos. ¿Qué decimos? Pues que puede ser asociado a una caja de cambios manual de 6 velocidades o automática. El que se lo coja con automática ya ha acabado, acaba conmigo. Este coche es para cogérselo manual. Este es un coche, un deportivo puro. Tracción trasera, motor atmosférico, poco peso, ya unos 1.300 kilos, 1.290 kilos. Entonces, dos mandos, aunque las dos pasadas de atrás son simbólicas. O sea, el concepto de coche es un deportivo puro como los que no quedan ahora. O sea, quizá queda su hermano o sus hermanos, el Sion, que son los tres coches, el BRZ y este, y el GT86. Podemos incluir en el saco el Mazda MX-5, que también es otro coche de concepto puro, o el Fiat 124, que es el mismo coche, y el 370Z. Yo creo que no quedan así más deportivos en el mercado tan puros. Impresiones de conducción, pues decir que es como un kart. Tiene una dirección hiper rápida, súper ágil, un tarado de la suspensión tirando a duro, pero tampoco es una tabla. O sea, cuando vas muy mangao y haces e intentas hacer un cambio de pesos, el coche lo notas, ¿eh? Si fuera una tabla no notarías tanto. Pero vamos, es ideal, es divertidísimo, es un coche muy ratonero. Para todos los que decís que no corre, yo no quiero correr, yo me lo quiero pasar bien. Y cuando la carretera se retuerza, te lo vas a pasar con este coche, chapo. En cuanto a consumos, que diréis, pero es que gasta mucho, ya estamos. Es que mira, me he comprado un Panzer, me he comprado un Tanker de la Segunda Guerra Mundial y es que me gasta 200 litros a los 100. Bueno, pues te compras una Mini Marcelino y te va a gastar medio litro. Pues obviamente, tampoco consume tanto. Ya os digo, mira, llevo una media, a ver si lo saco, creo que llevo de 8 litros. Mira, 8,3. La media que anuncia es 7,8, o sea que no nos hemos alejado mucho y le hemos dado mucha zapatilla. O sea, este coche es para darle zapatilla. Entonces, no me parece un consumo para nada elevado. Dejando aparte ya consumos, motor, comportamiento, que os he dicho, súper ratonero, súper divertido. Luego ya la vida a bordo, pues está todo equilibrado, todo es igual de deportivo por fuera que por dentro. Está pensado para conducir, para divertir al conductor. Tiene lo mínimo, lo justo. Tiene control de crucero y limitador. Y mandos al volante, un volante del tamaño muy bueno y un agarre y una sujeción muy buena. Y para de contar, tiene su clima, su radio con navegador, nada de florituras que nos distraigan en la conducción. ¿Qué más podemos decir? Tenemos una mini pantallita, ahora vamos a poner aquí unos datos para los más encendidos. Pues bueno, que controla las fuerzas G, si la telemetría, si frenas, si aceleras. Tienes una curva con la curva, una gráfica con la curva de potencia. A ver, miramos. Se actualiza a tiempo real y puedes flipar. O sea, si eres muy quemado, pues ahí va, túnel. Ah, volvemos a la vida, que nos hemos metido en un túnel. Como os decía, tiene una gráfica que se actualiza a tiempo real para saber la potencia que tenemos y el par en cada momento. Y un lap timer, por si nos queremos meter a circuito, pues darle chicha. Respecto al lap timer y circuito, no os lo he dicho, pero este año tiene un botón, aquí lo voy a mostrar ahora, que aparte de poder desconectar el control de tracción, tiene un modo track, modo carretera, modo pista, perdón,
en el que, bueno, pues levanta un poco la mano con los controles y nos dejan patinar un poco más y jugar con el coche. Que ya os digo, con los controles puestos, el coche, a la mínima que giras el volante y le das un poquito de caña, el coche culea que da gusto. O sea, os lo vais a pasar que no os lo creéis. Como vamos con Nacho y queremos volver a casa y no queremos que nos castigue nadie, pues vamos a portarnos bien. Así que, ¿qué más deciros? ¿Qué más deciros? Es que no sé qué deciros, solo me salen cosas buenas de este coche. No puedo decir nada malo, salvo los cuatro detalles que os he dicho. De las Michelin Primacy, que le pondré unas ruedas más gordas, bueno, más gordas, mejores. Y, ojo, os lo voy a poner ahora igual. Un reloj del Casio de 1982, que le siguen poniendo aquí. Que lo primero que me ha dicho Nacho, nada más pasar, es... escucha, en la Game Boy tenía yo un reloj como este. Y es que... O sea, sí o no, te ha llamado la atención, es que... Súper, o sea, es súper curioso, ¿no? Lo habéis puesto adrede, porque no tiene otra opción. Por lo demás, pues, ¿qué queréis que os diga? El precio de salida es de 34.400 euretes, que si le queréis con la pintura metalizada, ojo, el nombre, gris Kikuchilla, os lo voy a poner ahora por aquí, el tono de gris cuesta 500 pavos, la pintura metalizada. Como opciones, es que tampoco tiene muchas más opciones. Le puedes meter los asientos de alcántara y cuero que lleva esta unidad, que de serie son de tela, cuestan 1.500 euros. Y la otra opción que hay, porque no hay más opciones, es el equipo de audio de 9 altavoces, JBL. Ay, va, nos vamos un poquito de caña. Que cuesta 1.000 euros, ¿vale? Nuestra unidad no lo lleva. El resto, pues, lo lleva de serie. Iba a decir, viene bien equipado. Ópticas full LED. Y... no tiene ni radares de detección trasera, ni de obstáculos, ni parking, no tiene nada. Es un coche por y para disfrutar. ¿Es recomendable? ¿No es recomendable? Pues mira, si queréis un deportivo puro, yo sinceramente, que os llame el corazón a comprarlo y no la cabeza, lanzaros a por él. Me diréis, ¿está su primo el BRZ que cuesta 5.000 pavos menos? Bueno, pero no lleva Brembo. Vosotros valoraréis si os merece la pena o no pagar la exclusividad de los frenos Brembo y, por ejemplo, el navegador. Así que vosotros decidís. Yo, sinceramente, me lo compraba. Ahora, Nacho, no sé si me lo comprará o me lo va a quitar ahora cuando nos bajemos. La verdad que el coche es increíble. Yo nunca había montado un deportivo y la sensación de ir a pegar al suelo es increíble. ¿Qué les dirías a nuestros lectores o a alguien que esté buscando un deportivo y te diga, por ejemplo, lo que nos dicen? Es que por ese dinero me compro un GTI. ¿Qué le dirías tú? Pero es que un GTI no es un deportivo, como tú decías antes, puro. Esto es otra sensación. La sensación de ir al suelo, de ir como un car, la velocidad, el sonido, bueno. Que por cierto, sonido, vais a flipar ahora, ¿eh? Ahora os voy a meter unas imágenes que hemos grabado dándole zapatilla. Ahora en el postproducción os lo voy a poner. Vais a ver cómo se oye, ¿eh? Por cierto, ya que estamos hablando del interior, no he hablado de las plazas traseras, porque esto es un 2x2. Sí, Nacho las está mirando, las está buscando realmente, porque anuncia 4 plazas, es un 2x2, pero sinceramente podemos decir casi que son simbólicas, salvo que vayan 2 niños, 2 adultos, es prácticamente imposible que entren detrás. O sea, lo voy a enseñar ahora, pero está complicado, que entren. Eso sí, por ejemplo, tiene su ISOFIX. Pues si vas a los niños con al cole, está pensado que si eres un papá encendido, dejas a tus hijos en el cole, que llevas los asientos un poquito adelante para que te entre el sillote, los dejas y te vas a disfrutar. O sea que, bueno, dentro de lo malo, pues tiene su utilidad, ¿vale? Lo bueno que tiene es que ahí están. Y os preguntaréis, ¿y maletero tiene? Pues mira, os vamos a enseñar también el maletero. Cuenta con 200... casi 250 litros. Pues mira, más que suficiente para 2 adultos, ya os lo digo yo. Además, si queréis cargar algún bulto grande, lo bueno que tiene es que se pueden bajar los asientos. Así que, pues los bajáis, hacéis una plancha plana, incluso hemos probado a meter una bicicleta de carretera, y que son más finitas, y entra, ¿eh? Así que, bueno, si quieres vacilar y también te quieres meter la bicicletilla ahí, que eres deportista, bueno, pues si eres deportista, que conste que también puedes sacarle jugo a este coche. Y bueno, pues nada, señores, esto ha sido todo por hoy. Hoy hemos querido hacer algo distinto y hemos montado a Nacho, así que si queréis que alguno, si os mola, alguno de los coches que vayamos poniendo por nuestras redes sociales y queréis que hagamos la prueba con vosotros, pues nada, nos escribís,
seguirnos, eso sí, porque si no nos vamos a montar en el coche, importantísimo. Y nada, ya veremos a ver qué se puede hacer. Si sois de Valladolid y decís que queréis probar el coche, pues a lo mejor lo vamos a tener un poquito complicado porque nosotros estamos en Madrid. Pero si está en nuestra mano y podemos quedar y podemos enseñar el coche y haceros la prueba, pues ya sabéis, escribirnos y os enseñamos el coche, encantados. Y nada, señores, si os ha gustado la prueba de hoy, pues nada, darle un like, suscribiros y nos vemos la semana que viene con más pruebas. Adiós. Adiós. Portaos bien. ¿Cuándo? Si no.